Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Hola, bienvenidos todos. Mi nombre es Pilar Jiménez y yo soy la coordinadora de la carrera de Comercio y Relaciones Internacionales del EPRI, que es el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy, en el ciclo de coloquios o de conversatorios que tenemos acá en la facultad, vamos a conversar sobre libre mercado o mercantilismo, el caso de GameStop. En esta conversación evaluaremos las implicancias que tienen las decisiones individuales o de pequeños grupos de personas desde una perspectiva del libre mercado, ¿no? Para tratar este tema, contamos con la participación de Jorge Gómez, que es investigador senior de la Fundación para el Progreso de Chile. Desde ya, los dejamos invitados a ir realizando todas sus preguntas durante esta conversación para poder hacerlas al final de esta. Bienvenido, Jorge. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, lo más bien. Gracias por la invitación a esta conversación con la universidad, contigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, como te decía, bienvenido. Creo que esta conversación, de alguna manera, nos estaba esperando. Se ha ido fraguando en mi cabeza desde que... A fines de enero me encontré de pasada, y creo que fue a partir de una noticia que tú publicaste sobre el caso de GameStop, ¿no? Y que sigue dando vueltas, y que en el momento que la leí, además, me pareció como, que pensé así como, esta es la noticia más importante de la semana, o quizás del primer trimestre, o quizás una noticia muy de las que van a ser importantes durante el año, ¿no? ¿Y por qué? Como es que nos preguntamos acá en la universidad, justamente ahora que estamos cumpliendo 50 años, que las preguntas son las importantes. ¿Por qué esta noticia es importante? ¿De qué se trata esta noticia? ¿Qué es la noticia de GameStop? Primero, y entonces quizás sería bueno en una síntesis que contemos un poquito de qué se trata, ¿no? Bueno, a grandes rasgos lo que ocurrió con GameStop, que es una empresa que se dedica a vender videojuegos análogos en el fondo. Los que probablemente jugaban antes videojuegos compraban la caja del videojuego, ¿cierto? Y es una empresa que... a lo largo del tiempo y por las innovaciones tecnológicas de hoy día, donde la mayoría de las tendencias van hacia los juegos comprados a través de internet, en el fondo de descarga, es una empresa que ha ido perdiendo cierta fuerza en el mercado. Y por lo tanto, sus acciones iban yendo a la baja. Y en ese contexto, los grandes hedge funds, ¿cierto?, dedicados a la compra de acciones, estaban haciendo compras cortas, ¿cierto? Short selling, que se llama, para, en el fondo, generar ganancias bajo el mecanismo de comprar esta acción, esta compra corta, y luego revenderla a un precio y obtener una ganancia. Que es un mecanismo que, en general, se usa, por ejemplo, en Estados Unidos, se utiliza frecuentemente en distintas instancias con respecto a distintas empresas que tienen paquetes accionarios a la baja. Lo interesante es que
En el contexto de la plataforma Reddit, ¿cierto? Donde hay un sitio en el fondo donde varias personas se reúnen a discutir sobre el mercado accionario. Que digamos, te hago un asterisco ahí, que Reddit no es solo para eso, sino que Reddit es una, como un tipo de red social que no es de generación de conversaciones o interacciones así como de una manera muy profunda, sino que es como, es una plataforma que tiene distintos salones de acuerdo al interés del usuario, que va desde compartir memes hasta conversar sobre inversiones y acciones, ¿no? Exactamente, es un sitio de foros en el fondo. Claro, claro. Y dentro de estos foros está Wall Street Bets, que es un foro que se dedica al tema del mercado accionario. Ahora, lo interesante es que en este foro hay personas que son bastante especializadas o que tienen un cierto conocimiento del mercado accionario, como es el caso, por ejemplo, de Kate Gill, que es uno de los que impulsó este proceso de compra. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? En ese contexto se plantea la eventualidad de comprar una gran cantidad de acciones de GameStop y eso obviamente se traduce en un alza de las acciones. Esto es lo interesante porque en 2 semanas las acciones subieron de $20 a $480, lo que es un alza enorme en las acciones, pero además lo que implica enormes pérdidas para quienes estaban operando bajo el short selling con GameStop. Y de alguna manera, a partir de eso se produce toda una bataola, si queremos llamarlo así, respecto a esta acción de... algunos llamaron piratas cibernéticos que estaban rescatando a GameStop o que estaban yendo contra los hedge funds, ¿cierto? Sí. Porque de alguna forma, claro, se produce un desbarajuste desde el punto de vista de los grandes inversores en cuanto a su ganancia. Y muchos vieron este fenómeno como una especie de acción de Robin Hood de los grandes a los pequeños. Otros lo vieron como una especie de piratería financiera. Y en general se hizo esa lectura de este proceso. Sin embargo, yo creo que más que eso es una lógica que te muestra un cambio a nivel del acceso al mercado financiero. Y eso tiene pros y contras, claro. Producto de la irrupción de las redes sociales, donde obviamente acá se han producido ganancias y también pérdidas en este sentido. Es decir, muchos de los que apostaron o que se sumaron a comprar acciones de GameStop en el momento en que esto iba como una burbuja, ¿cierto? Uh-huh. Hacia el alza, hoy día han tenido pérdidas porque se produjo luego una baja posterior respecto a las acciones de la empresa. Y aquí es interesante esto porque de alguna manera hay dos dimensiones que están en juego. Por un lado está lo que es la transacción de valores dentro del mercado de acciones, en este caso en los Estados Unidos, pero también está la condición propia de la empresa respecto al mercado en el cual está situada, que tiene que ver con la venta de juegos. Es decir, lo que se vio como un rescate a GameStop por el alza de sus acciones, hay que decirlo, es más bien engañoso, porque la empresa no ha cambiado su giro y por lo tanto no se ha adaptado al mercado que hoy día demanda en los juegos electrónicos. Por lo tanto, este alza en las acciones se torna más bien ficcioso y más bien riesgoso. Y ahí algunos especialistas han planteado la eventualidad de regular esto para evitar eventuales pérdidas, considerando que el mercado de acciones no involucra solo a los grandes, es decir, los grandes inversores también muchas veces tienen a pequeños inversores que también no han tenido pérdidas, o, por ejemplo, que en el caso del sistema de pensiones en Chile, muchas de las acciones están en fondos y movimientos de acciones importantes, y por lo tanto las pérdidas no son solo para los grandes, sino muchas veces también para personas comunes y corrientes. Para el individuo que no tiene idea que está perdiendo, básicamente. Exactamente. Ahora, respecto a esta noticia, hay varias cosas. A mí, como uno de los, como también de los primeros elementos que llamaron mi atención, fue que estaba pasando esto, o sea, la compra de acciones de GameStop, y de repente salió la entidad reguladora de Estados Unidos con una nota de prensa, y parecía como insólito. Era inesperado que el agente regulador
saliera a los medios a como en el fondo a manifestar un discurso o un punto. Yo creo que eso, a ver, lo encontré como interesante porque era como inesperado, ¿no? O sea, a mí me sonó como a factor sorpresa. O sea, dije, acá está pasando algo como muy grande porque sale una institución que no acostumbra a comentar cualquier cosa que está pasando como en el mercado de valores y aparece acá a ser como un punto de prensa, es porque se viene, ¿no? Lo que pasa es que se ha especulado mucho con respecto a lo que eventualmente podría generarse a partir del caso de GameStop. Por un lado, lo que se plantea, yo creo que hay que verlo bajo dos perspectivas. Yeah. Una es cómo reacciona el regulador, en este caso, frente a la eventual afectación de los grandes actores del sistema. Y eso se explica más que porque el regulador proteja a los grandes actores del sistema, es porque obviamente los grandes actores del sistema tienen mayor presencia o influencia en el sistema. Esto considerando, por ejemplo, que grandes empresas de acciones no solo juegan, o no sé si la palabra correcta es juegan, pero de alguna forma mueven acciones y paquetes accionarios de entidades tan variadas como, no sé, puede ser paquetes accionarios de Codelco, la empresa de cobre en Chile, pero también de organismos internacionales. Y por lo tanto, el manejo de esos recursos, de alguna manera, eventualmente el regulador considera que debería estar resguardado. Esa es una mirada que uno podría hacer. Pero la otra es el fenómeno de la irrupción de actores no previstos en el mercado, en el fondo. Que es que, porque al final, si nosotros vemos lo que hace este grupo a través de Reddit, no es una organización, sino que son distintas personas que, sin tener necesariamente una actitud concertada, deciden invertir un cierto recurso sobre el paquete accionario de una empresa. Y la pregunta ahí es, ¿qué debería hacer el regulador? Desde mi perspectiva, el regulador no debería hacer nada, porque eso es parte del juego del libre mercado. Ahora, ¿qué es el gran tema? Claro, lo que se plantea, sin embargo, es que, esto es interesante, porque lo que se plantea es cómo tú resguardas, en muchos casos, que acciones impulsadas por gente que sabe, ¿cierto? Como el caso de Kate Gill, que sabe cómo opera el mercado accionario, ¿cómo evitas o cómo de alguna forma resguardas que esas acciones recomendadas no lleven a personas que no manejan el mercado accionario a invertir sus recursos y luego esas personas asumir pérdidas en parte? Bueno, ahí se produce toda una discusión en cuanto a la autonomía de las personas para llevar a cabo actividad económica, cuál es el margen de acción del regulador respecto a eso. Yo creo que hay que verlo en esas dos dimensiones, porque de alguna manera se producen afectaciones indirectas a personas que de alguna u otra forma no estuvieron relacionadas realmente con GameStop de manera directa. Y ese es un tema que probablemente al regulador le preocupa y por eso manifiesta esta opinión. Claro, totalmente. Pero está también la otra dimensión, ¿cierto? Como olvidando un poco a ese ciudadano de a pie que se ve afectado y que ni siquiera sabe por qué está afectado, o sea, pongámoslo como de esa manera, y por otro lado, la irrupción como, o la emergencia de este nuevo actor, que digamos que tiene como distintas opciones o distintas posibilidades para asentarse en el mundo nuevo de las finanzas, ¿no? O sea, ¿quién es este nuevo actor? ¿Se va a quedar? ¿El regulador va a generar nuevas regulaciones? O sea, ¿cuáles son las perspectivas quizá a partir de esta noticia? Que las hay, o sea, porque los actores fueron llamados como cual película de Hollywood a hablar ante el Congreso de Estados Unidos. Y entonces como que de alguna manera pareciera ser que esta noticia marca un punto de inflexión como en los mercados financieros del mundo. A mí me parece que el caso refleja de alguna manera un proceso que se ha ido generando en distintas instancias por el desarrollo y la irrupción de las nuevas tecnologías, uh-huh. Es decir, las redes sociales, las plataformas. Hay un mayor flujo de información y también hay mayor ruido, ¿cierto?
Esto es importante tenerlo presente. Y yo creo que esto es parte de un fenómeno que probablemente el mercado accionario y las bolsas consideran que no iba a ser posible, porque era un mercado, en realidad no cualquiera se puede dedicar al mercado accionario, hay que tener una cierta expertise, hay que tener una cierta práctica, hay que tener un cierto olfato, y por lo tanto era un nicho que de alguna u otra forma se mantenía ajeno a el acceso de lo que podríamos llamar el ciudadano leo. Pero con las redes sociales, por ejemplo, y la irrupción de otros mecanismos, por ejemplo, como Robinhood, que es el que permite la compra de los paquetes accionarios, de alguna forma podríamos decir que se democratiza el acceso a un ambiente que era más bien, no sé si decir exclusivo, sino más bien con prácticas muy específicas que impedían que cualquier persona pudiera acceder. Y ahí se produce un dilema interesante, y probablemente va a ser un dilema interesante hacia el futuro, que tiene relación con cómo van a incidir estos nuevos actores que en el fondo pueden acceder a comprar acciones en el propio mercado accionario y qué efectos también se producen, no solo en los grandes inversores, sino también en los propios actores que de manera particular deciden arriesgar parte de sus recursos en la compra de paquetes accionarios. No olvidemos, por ejemplo, que Robinhood frena de alguna forma la continuidad de la compra de paquetes accionarios porque de alguna manera se estaba produciendo una especie de, algunos han hablado burbuja, pero de alguna forma un asunto que no estaba considerado. Aquí entra un tema también que es interesante que tiene relación con que mercados que se presumen que operan bajo total y absoluta incertidumbre, en realidad operan bajo ciertas reglas y ciertos mecanismos que generan certidumbre. El mercado accionario también funciona bajo ciertos marcos de certidumbre y en general lo que hacen los estados, ¿cierto?, a través de las regulaciones, en muchos casos es favorecer esa certidumbre y en otras quizás entorpecerla. Pero de alguna forma lo que vemos ahí también es que la irrupción de estos actores no tradicionales, por decirlo así, producen obviamente una situación inesperada que hoy día recién se está analizando y discutiendo a nivel general, desde el punto de vista de los especialistas, de los economistas, y es un tema que yo creo que va a seguir dando que hablar a lo largo del tiempo. De alguna manera te lo había preguntado, pero en la emergencia de estos nuevos actores, se me ocurría a mí que se abre la puerta como para estos grupos que siguen una causa y hoy día a través quizás de este camino pueden como manifestar su causa en términos más reales. Es decir, por ejemplo, yo antes te ponía el ejemplo como un grupo de personas o de activistas que están en desacuerdo con que se haga testeo en animales para la industria cosmética, por ejemplo. O sea, se pueden reunir en Reddit, por decirte cualquier cosa, y decidir comprar acciones que vienen a la baja de una empresa cosmética pequeña que no testeen animales. Y de alguna manera pueden, a través de su acción literal, como subir el valor de una empresa. O, por ejemplo, como estos grupos, pensemos como a los activistas, yo me los imagino así como en términos de caricatura, en la calle con una pancarta, y, no sé, el grupo de mujeres que busca que haya más directoras de empresa, pues bien, organizarse, buscar empresas donde haya directoras y como poner en valor el precio de la acción de esas empresas. Es interesante esa pregunta porque de alguna forma, por ejemplo, si consideramos lo que Gay Gill planteó frente al Congreso en Estados Unidos como... porque en el fondo se le interrogó técnicamente, lo que él dice es que él jamás incitó a la compra de paquetes accionarios por parte de las personas que estaban en el foro, sino que más bien él explicó ciertas perspectivas que él tenía con respecto a la empresa y el valor de sus acciones. Y él dice que de alguna manera él no incita ni llama a la compra, sino que la propia gente tomó esa decisión. Y yo creo que ahí... habría que ver dos perspectivas en base a tu pregunta, porque por un lado, eventualmente el disponerse a comprar paquetes accionarios o acciones para una causa implica de alguna manera
arriesgar un capital que es personal. Y ahí la pregunta es si toda la gente va a estar dispuesta a arriesgar su capital personal por una causa que además, eventualmente, no te garantiza que se cumpla la causa. Es decir, lo que hoy día ocurre con GameStop es que sube el valor, pero luego se desploma. Sí. Y por otro lado, creo que también tiene que ver con el modo en que quienes impulsan una causa luego asumen las responsabilidades de los costos de esa causa, en términos de la compra de acciones. Claro. Y yo creo que ahí se torna un poco más complejo el fenómeno. ¿Por qué? Porque volvemos como al punto de la dimensión como del valor de la acción de una empresa, eventualmente, y el cómo su desempeño o su condición competitiva en un mercado la lleva a tener una valoración menor en las acciones. Y ahí obviamente, claro, la lógica desde el punto de vista que si uno lo quiere ver como de la lógica de la legitimidad del boicot, es posible. Es decir, si yo tengo el dinero y quiero arriesgarlo y presumo que comprando un paquete accionario voy a contribuir en que esa empresa tenga en el directorio más mujeres o que esa empresa que eventualmente no testea con animales tenga mayor demanda por parte del público de sus productos, eventualmente lo puedo hacer, es parte de mi libertad. Claro. Pero no sé si eso se traduzca realmente en efectos, considerando que finalmente la dimensión de las acciones de una empresa no necesariamente se condicen o no necesariamente se traducen en que esa empresa repunte en términos económicos o productivos con sus productos o lo que ella ofrece, que es, por ejemplo, el caso de GameStop. Ya, esa era una pregunta. Y la otra pregunta que tengo, que también como que es inevitable, es sobre el mercado financiero o lo libre que es un mercado. Y en este caso, es como que de alguna manera permite como hacerse la pregunta, ¿en realidad es tan libre? Y creo que eso se vincula un poco también a lo que tú estabas diciendo antes respecto al regulador, ¿no? Y cuáles son los intereses de cada actor que está dentro como de esta maquinaria o de este sistema. Pero te pregunto, ¿es libre el mercado? En el caso, por ejemplo, si tú me preguntas como los mercados, llamémoslo así, capitalistas del mundo, yo creo que el mercado accionario y el mercado en general en Estados Unidos es muy libre. Es muy libre. Y es muy libre porque, entre otras cosas, por ejemplo, permite que actores que no pertenecen a un mercado específico o un ambiente específico irrumpan y generan lo de GameStop. Ahora, la pregunta que hay que hacer y que tiene que ver con el marco de reglas que un mercado libre permite y con qué objeto. Y ahí es interesante esto porque, de alguna manera, uno podría decir, mira, en realidad es un mercado libre y sí, efectivamente, es un mercado libre porque no pone mayores barreras. Es decir, si yo tengo un cierto recurso y tengo la capacidad de comprar un paquete accionario, lo puedo hacer. No hay ninguna restricción de índole racial, ni religiosa, ni de otro carácter que me restrinja o me excluya de ese mercado. Pero ahí también hay que hacerse la pregunta si la regla, en el fondo, ¿qué es lo que busca resguardar la regulación? Esta es una discusión interesante con respecto a las regulaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces las regulaciones terminan generando más distorsiones en un mercado más que generando reglas eficientes. Entonces, por ejemplo, uno podría hacerse la pregunta si el mercado de acciones debería ser mucho más libre y abierto para personas que no conocen el mercado de acciones. Pero ahí la pregunta que surge es, ¿quién asume el costo de los errores que eventualmente podrían cometer las personas que en su irrupción al mercado de acciones invierten parte de su capital y lo pierden? Que es un poco lo que ocurre, fíjate, cuando existen empresas que, en el caso de Chile, por ejemplo, el caso probablemente de Rafael Garay es muy conocido, que prometía una rentabilidad del 10% a las personas que eventualmente invertían su dinero. Una rentabilidad del 10% que en realidad, en términos estrictos, es irreal. Pero, sin embargo, mucha gente apostó grandes cantidades, grandes sumas de su dinero confiando en esta persona que le prometía un 10% de rentabilidad y perdieron su dinero. Por lo tanto, ahí el rol del regulador es importante de alguna manera. Quizás uno también se podría hacer la pregunta de qué pasa con la educación financiera en los distintos países para que
cuando surgen estos mecanismos de acceso, que son las tecnologías y las redes sociales, las personas puedan acceder a estos mercados, a estas instancias, de una manera mucho más informada. Ese quizás es más el más importante desafío que la propia regulación. Esta noticia al final es como que nos va dejando, yo encuentro como, y ahora que te escucho, como muchas más preguntas que respuestas, porque en el fondo es como que, se abrió como el campo de la discusión, o no sé tampoco si como del cuestionamiento del sistema o de alguna como discusión que de paso a cambios también en el sistema. O sea, basado como también en esas preguntas, ¿no? Claro, lo que pasa es que si podríamos hacer una analogía que tiene que ver, por ejemplo, con los medios de comunicación. Antiguamente, antes del desarrollo de las redes sociales y de plataformas como Twitter u otras, los medios de comunicación en general ejercían lo que uno podría entender como un oligopolio comunicacional, ¿cierto? En los medios tradicionales emitían la información, eventualmente la filtraban, había ciertos mecanismos, no en el sentido de censura, sino que eran los que difundían, las personas accedían a la información a través de los periódicos tradicionales, a través de los canales de televisión tradicionales, a través de las radioemisoras tradicionales. Pero con la irrupción de las redes sociales, Twitter, incluso YouTube y otras plataformas, ese canal se rompe y de alguna manera irrumpen nuevos actores que entregan información en muchos casos, pero también entregan lo que hoy día se entiende como fake news, que fija, es decir, información que genera más ruido, más desinformación, y por lo tanto se produce una especie de pluralidad de información, pero que no necesariamente siempre es positiva. Y uno podría hacer la extrapolación a esto y ver que, claro, eventualmente pueden haber actores, como dices tú, que a través del impulso de una cierta causa quieran salvar una empresa, por ejemplo, o quieran potenciar una empresa. Pero también van a surgir actores que eventualmente van a hacer un uso malicioso de estos mecanismos para beneficiarse de ellos o, lisa y llanamente, para perjudicar a algunos actores, grandes o pequeños, en estos procesos. Y ahí entra el dilema de la regulación, en el fondo. ¿Cuál es el rol de la regulación? Pero es un cambio que se está produciendo. Es decir, GameStop hoy día te muestra que es muy fácil generar el incentivo para que actores no tradicionales puedan acceder a los mercados accionarios. La pregunta es, ¿qué va a hacer el regulador? ¿Prohibir? Yo creo que eso sería un error. ¿Un error por qué? Porque en el fondo una regulación que prohíbe la irrupción de actores nuevos es una regulación que inhibe la competencia. Claro. Y un mercado se sostiene sobre la libre competencia, no rechazando la libre competencia. La pregunta es, ¿cómo tú resguardas a aquellos incautos que eventualmente pueden caer bajo estos usos maliciosos? Esa es una pregunta que es fundamental en este caso. Y cuando tú te refieres a la libre competencia, me parece como interesante traerlo también, porque en el fondo libre competencia no se trata de la no regulación, sino que libre competencia es en un marco, o sea, existe un marco al que le vamos a llamar libre competencia, ¿no? Claro, o sea, la libre competencia se sostiene sobre marcos normativos, digámoslo así. Si nosotros lo llevamos esto a un ejemplo menos complejo como el mercado accionario, lo llevamos a lo que es una feria libre, ¿cierto? Sí. Donde distintos oferentes ponen sobre la mesa sus productos. Esa oferta de alguna manera se rige bajo ciertas normas comunes y bajo ciertas reglas que permiten que los oferentes tengan libertad para actuar, pero también los demandantes tengan la libertad de acceder a los bienes de manera totalmente autónoma. Es decir, por un lado, el oferente no está obligando al comprador a que compre sus productos. No hay ahí, por ejemplo, amenaza de la fuerza, claro, extorsión, sino que el comprador elige libremente. Y por otro lado, el oferente también no está obligado a tener que venderle ciertos productos a ciertas personas bajo amenaza o extorsión. Y eso es un marco de reglas, obviamente reglas informales en muchos casos, pero también reglas formales que tienen que ver con el funcionamiento adecuado de los mercados. Y en general la reglamentación apunta a sancionar el fraude, a sancionar de alguna forma la amenaza de fuerza, la extorsión, una serie de ámbitos que son
punibles en el fondo. El monopolio. La búsqueda del monopolio, ¿cierto? Eso claro. También se sanciona. Ahora, yo creo que el monopolio se combate cuando tú tienes libertad de mercado. Claro. Y es el problema de muchas veces la regulación, que la regulación puede terminar favoreciendo el monopolio o el oligopolio, contrariando la pretensión de la regulación. Muchas veces la regulación se aplica para evitar el monopolio y termina favoreciéndolo. Cuando tú elevas las barreras de entrada, cuando pones más complejidad a los nuevos oferentes, a los nuevos desafiantes, y en el caso, por ejemplo, GameStop, es eso. Claro, es decir, la regulación podría ponerle más trabas a los pequeños compradores de acciones que se concertan para comprar acciones y ganar una cierta cantidad de dinero, y eso finalmente lo que haría es inhibir la libre competencia. Ya, y esto es como el caso de Reddit, es un grupo de personas que se juntan con mayor o menor conocimiento, eso todavía está como en plena discusión. Y entonces como es como el pequeño actor podría empezar a abrirse paso, ¿no? Claro, podría abrirse paso y terminar convirtiéndose también en un gran actor. Bueno, es que eso es como la historia del mundo. Exacto. Lo que pasa es que fíjate, por ejemplo, en el caso hoy día de GameStop, ya hay demandas contra, por ejemplo, Kate Gill, porque eventualmente hay gente que invirtió siguiendo la oleada y perdió dinero. Y entonces lo demandan porque de alguna forma le atribuyen a él la responsabilidad respecto a esas pérdidas. Pero ahí hay un tema súper clave en esto, que tiene que ver con que el ejercicio también de la libertad económica también tiene relación con la propia autonomía y con la responsabilidad. Es decir, yo también tengo que ser responsable de mis propias decisiones cuando actúo en el mercado. O sea, quiero decir, si soy una persona neófita que le creí al primer asesor, entre comillas, que me dice que acá hay una oportunidad y yo le hago caso sin poner entre medio como barreras de responsabilidad individual, tengo bastante responsabilidad. Yo creo que ese también es como... Es un tema súper importante a traer a la mesa. O sea, ¿cuál es el rol o cuál es la responsabilidad del individuo frente a esta situación o frente a esta como nueva ventana de oportunidad? Exactamente. Y por eso yo creo que la educación financiera es un elemento que probablemente es importante, porque además hoy día las personas en general accedemos a mucha información, a muchas plataformas, que de alguna manera u otra nos incentivan a acceder a cosas que muchas veces escapan a lo que nosotros manejamos en términos de conocimiento. Pero la tentación de rentabilizar un cierto monto de dinero, de obtener una ganancia u otro tipo de situaciones, ¿cierto? Es muy alto hoy día, ¿cierto? Y por lo tanto ahí, por un lado está eso del conocimiento o el resguardo que toma la propia persona en su decisión. Pero también ahí están los mecanismos jurídicos. Yo creo que ahí el mecanismo jurídico, más que regulatorio, en términos de la aplicación y sanción a quienes ofician bajo el fraude, bajo la estafa, es importante. ¿Y cómo se visualiza eso? Porque claramente si aparece una empresa a través de Internet que promete rentabilidades del 20% y eventualmente hay personas, como ha ocurrido, que caen en ese tipo de engaño, también hay una responsabilidad de quien ofrece eso, a sabiendas de que eso no es verdad. Y eso es importante también. Y por lo tanto es una dualidad. Y el ejercicio de la libertad económica siempre ha traído aparejado eso como un elemento importante. Es decir, cuando tú vas, voy a dar el ejemplo coloquial, si yo voy a una librería o voy a una cafetería, por ejemplo, yo espero que la persona que me ofrece café me venda café efectivamente, claro. Y a la vez la persona espera que yo le pague con dinero de verdad y no con dinero falso. Ese es un criterio mínimo del intercambio que también aplica en el mercado bursátil. Oye, a mí me parece, no deja de sorprenderme cada vez, porque al final, en este ejemplo que tú estás dando, hay un tema que nosotros tratamos mucho, o yo trato bastante como en mis clases, que tiene que ver con el intercambio y el intercambio comercial. Y aunque tengamos todas las regulaciones, todos los marcos, todas las responsabilidades, una serie como de elementos que se construyen a través de la historia para dar ciertas como marcos de seguridad a ambas partes, las relaciones comerciales se siguen dando sobre la base de la confianza. Exactamente. No depende. El elemento primordial
en cualquier tipo de relación comercial, desde la más básica, ¿cierto? Cuando uno compra una fruta, hasta la más compleja, se basa en criterios de confianza. Es decir, los actores, de hecho, como se llama tradicionalmente la libre concurrencia, se basa en la confianza de los actores en que ambas partes van a cumplir con el contrato o con lo esperado. Sí. Y en el fondo así funciona el intercambio entre las personas. No hay otra manera de establecer conductas adecuadas. O sea, es como que eso lo ves como desde el primer intercambio de escrito hasta el día de hoy. Y yo lo encuentro como... es fenomenal. Porque de alguna manera vamos construyendo marcos regulatorios, barreras, distintos elementos que complejizan la interacción comercial. Sin embargo, cuando tú las vas despejando, te encuentras con eso que acabas de decir tú. O sea, yo cuando voy a comprar un café espero que me entreguen un café y la persona espera que le entregue un billete de verdad y no del Monopoly. O sea, es como lo básico, pero es... eso es confianza. No hay otra cosa como externa a la relación humana que lo pueda cautelar. Y es así incluso en transacciones más complejas, ¿no? O sea, como de, incluso como de multinacionales o de exportadores e importadores. O sea, es la confianza, porque además la confianza permite que un negocio sea sostenible a través del tiempo. Exactamente. Cuando tú vas a comprar, por ejemplo, el café, tú no le pides al que te vende el café el certificado del Ministerio de Salud, ni el comprobante de que el agua eventualmente está sanitizada o que el café fue producido no por niños esclavos en un país X, ¿cierto? Tú no haces esa solicitud. Tú partes de la buena fe de que aquella persona te va a entregar lo que tú esperas, que es una taza de café. Y la otra persona tampoco te pide un carnet de identidad o un documento de identidad, ni te pide un papel de antecedentes para recibir tu dinero. Simplemente parte la buena fe de que eso es efectivamente dinero de verdad. Y ese es un elemento que, de alguna forma, sostiene los sistemas económicos. Ahí es interesante, porque muchas veces la regulación, buscando reforzar las confianzas, lo que termina haciendo es distorsionando las confianzas entre los actores y oferentes, inhibiendo la actividad económica y, por lo tanto, generando más pobreza. Qué interesante eso que acabas de decir. Lo encuentro como que es como un súper, es una súper reflexión. Como podríamos hacer otro coloquio para hablar de eso, de hecho. Sí, sí, sería importante comentar eso. Sí, totalmente. Jorge, tenemos preguntas, así que yo creo que... vamos con las preguntas. ¿Sí? ¿Vamos con las preguntas? Ok. Ernesto Oliva, desde YouTube, nos pregunta, o te pregunta más bien a ti, ¿irán perdiendo libertad los mercados financieros a causa de situaciones como esta? No, yo creo que no. Eventualmente lo que va a ocurrir acá, sí es muy probable que los grandes... actores de alguna manera busquen, y esto es lo que siempre ocurre, generalmente los grandes actores van a buscar que, en este caso, el regulador, el Estado, cree o establezca barreras de entrada para nuevos oferentes o nuevos desafiantes. Eso probablemente va a ocurrir. Ahora, lo que probablemente va también a pasar es que esos mismos grandes actores van a ver que un exceso de regulación les va a impedir de alguna manera seguir creciendo. Se va a producir una tensión ahí. Pero no creo que dejen de ser mercados libres o más libres, porque de alguna manera también el mercado accionario funciona muy en una dinámica que a mí me parece muy difícil de regular. Es decir, el valor de una acción hoy día en la mañana puede cambiar drásticamente en la tarde, y por lo tanto hay muchos ámbitos que dependen más bien de lo que algunos autores como Henry Hazlitt y otros más llamaban como el alertness, ¿cierto? Es decir, cómo tú tienes de alguna forma la perspicacia y la capacidad de ver dónde hay una necesidad. Yo creo que eso ocurre en el mercado accionario hoy día y por lo tanto ahí los actores de alguna forma van a rechazar un exceso de regulación porque eso lo haría imposible en términos de funcionamiento. ¿Pero tú crees que en ese como el regulador tiene el incentivo de aumentar las regulaciones, el actor del mercado tiene el incentivo de incidir para disminuir esas regulaciones? Y entonces tampoco es tan sencillo. O sea, de alguna manera hay como se va, en este momento produce como una pugna que
puede derivar en tener un mercado menos libre por el simple hecho de subir barreras de entrada. Eso lo ya lo hace menos libre, per se, ¿no? Por ejemplo, el tema del mercantilismo ahí entra muy, muy, muy de lleno en esto, porque de alguna manera... Que es el eterno fantasma. El eterno fantasma. La tendencia al regulador es siempre establecer más regulación, claro. Porque de alguna forma la regulación lo justifica. Claro. Y por otro lado, el gran oferente, o en este caso el actor que domina un mercado, eventualmente siempre va a tratar de ampararse en la regulación para impedir que lo desafíen otros nuevos actores. Eso en general tiende a ocurrir. Es difícil que un actor dominante tienda a decir, bajen las barreras para que entren nuevos actores que me compitan. Claro. Y obviamente el afán de la libre competencia, no es el afán de la libre competencia, el afán de quien va ganando en una competencia es ganar la competencia, dominarla, no perder ante los monopolizarla. Otros. Exacto. Y por lo tanto, la acción del regulador muchas veces favorece al monopolio en vez de favorecer la competencia. Lo que eventualmente va a ocurrir acá. Y aquí hay que considerar que el mercado de acciones, por ejemplo, las bolsas en general, no son solo los grandes actores, sino que hay pequeños actores también que pululan y que operan en el sistema y que además también, en muchos casos, están ligados con los grandes actores. Por lo tanto, no es tan fácil como que un actor logre que el regulador haga normas que impidan la libre competencia, porque hay pequeños actores que también presionan. Esto uno lo puede extrapolar incluso a la mecánica del sistema político, ¿cierto? Cuando hay distintos partidos políticos, grandes o pequeños, es mucho más difícil que se establezca un partido monopólico, porque obviamente todos presionan de alguna forma por tener tajadas, ¿cierto? Lo mismo ocurre en los competidores en términos de la economía, y por lo tanto... Ahí es importante ver que lo que probablemente va a ocurrir acá es que sí, se va a apuntar quizás a una regulación, no lo sé en realidad, pero los distintos actores van a presionar porque esa regulación probablemente no sea tan alta porque van desmedro de ellos, que son más pequeños. Oye, y me quedé pensando como con lo que estabas hablando ahora, porque una cosa son las regulaciones, ¿cierto? Como en el fondo el marco obligatorio. Y por otro lado están las recomendaciones, que son no vinculantes, pero que también han ido apareciendo y que de alguna manera van provocando, sí, puede verse de dos maneras, porque yo podría decir menos libertad de maniobra de los actores o más libertad y más competencia. Estoy pensando en, por ejemplo, cuando las bolsas o grupos de inversores grandes dicen, por ejemplo, a partir del próximo año, 20% de nuestra cartera de inversiones se espera que sean que las industrias utilicen energías renovables no convencionales. Haya, voy a inventar como una apertura a distintos grupos, ¿cierto? Como LGTBI+, no tengo idea, que sean de economía circular, que compensen la emisión de carbono. Y en el fondo son recomendaciones, pero que van guiando, ¿cierto?, el comportamiento del mercado. Lo que pasa es que yo creo que no hay que confundir información con mandato. No, pues no es mandato, por eso te digo. Por eso hago como la distinción entre la regulación y la recomendación, de alguna manera va modulando también el comportamiento de los mercados. Claro, es importante eso verlo, porque, y qué bueno que lo mencionas, porque de alguna manera en los mercados accionarios, en las bolsas, los actores económicos, no abocados a la compra y venta de acciones, sino el actor económico, una fábrica, una empresa, sí, tiene un flujo de información. Es decir, por ejemplo, si yo soy un productor, voy a dar el ejemplo para que se entienda, soy un productor de huevos, a la usanza tradicional, pero un gran productor de huevos, ¿cierto? Y veo que los paquetes accionarios de una empresa que produce huevos de gallina feliz, ¿cierto? Sí. Empiezan a crecer y los paquetes de las empresas que producen huevos a la usanza tradicional empiezan a bajar. Eventualmente yo esa información la puedo tomar como que el mercado está demandando un nuevo tipo de método para producir huevos. Y por lo tanto, eventualmente yo me voy a adaptar. Fíjate el ejemplo de GameStop. De alguna forma, GameStop tiene sus acciones alicaídas, porque en el fondo
no se adaptó a un cambio que se produjo a nivel del mercado, a nivel del consumo. Es decir, la gente ya dejó de ir a comprar los videojuegos al local. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con empresas como Blockbuster, ¿cierto? Donde la gente ya no fue a arrendar películas, y probablemente no sé cómo estará el paquete accionario de Blockbuster, pero presumo que el paquete accionario de Netflix o de otras empresas como Amazon Prime están mucho más altas que Blockbuster. Claro. Eso es porque el mercado, la gente, las personas, ¿cierto?, empezaron a demandar otro tipo de servicios, y por lo tanto las acciones de empresas que no se adaptaron a ese tipo de demandas empezaron a perder fuerza en el mercado accionario. Entonces hay un flujo de información, y por lo tanto ese flujo de información también hace que los actores se adapten. Por ejemplo, tú mencionaste el tema de la energía renovable, y probablemente las empresas que empiecen a adaptar su producción de energía a energías más limpias, en el fondo van a ser las que logren pervivir bajo un escenario donde la demanda del mercado, es decir, de las personas, va a ser más fuerte por empresas limpias que por empresas que contaminen. Y eso es un cambio que se produce, fíjate, esto es lo interesante, de manera más bien espontánea, no deliberada por parte de los actores políticos y no deliberada por ningún actor central, sino más bien porque el flujo del mercado va haciendo que también los oferentes se adapten a ese flujo. Ahora es súper interesante, porque volviendo con eso al caso de GameStop, en esta como llamada a declarar del Congreso de Estados Unidos, Kenneth Griffin de Citadel dice que en el fondo él esta situación le llama a pensar que, por ejemplo, que es parecido a la irrupción, ¿cierto?, de lo como cuando aparece el auto eléctrico o la energía solar en el mercado. O sea, que remece de alguna manera el mercado, y lo que hace es que emerge cierto tipo de empresas y otras se van como que bajan las acciones y empiezan a desaparecer o a quebrar si es que no logran, como dices tú, como readecuarse, ¿no? Exacto. Por ejemplo, no olvidemos, por ejemplo, que hasta hace un tiempo atrás BlackBerry era la empresa líder en telefonía, ¿cierto? Sí. Era una empresa que dominaba el mercado. Pero cuando empieza a surgir, ¿cierto?, iPhone y Samsung, que se adaptan, ¿cierto?, adaptan sus productos, BlackBerry no logra adaptarse, ¿cierto? Porque, de hecho, probablemente el fuerte de su producto era la tecla que uno puede tocar, ¿cierto? Entonces, no logran adaptarse. La empresa, sin embargo, hoy día subsiste en el mercado de valores porque, de alguna forma, enfocaron todos sus servicios a otro tipo de intereses. Ya no producen teléfonos, pero producen otro tipo de servicios que sostiene a la empresa. Y, por lo tanto, lo que tiende a ocurrir finalmente es que los mercados y las irrupciones e innovaciones obligan a las empresas, incluso a las empresas que en muchos casos tú puedes considerar monopólicas, a adaptarse a las innovaciones que se van produciendo en esos mercados. Por eso también es importante ver que lo de GameStop no va a ser que GameStop sea la empresa líder y dominante de la venta de videojuegos. Eso es iluso. Salvo que GameStop se adaptara a lo que hoy día demanda el público. Que eso sería como un elemento súper relevante como para que el sistema pudiera seguir funcionando como en concordancia con estos nuevos actores que vienen a salvar. O sea, que la empresa tome en consideración como esta oportunidad, entre comillas, y pueda hacerse cargo como de la innovación que requiere o del cambio de curso de su empresa para poder como subsistir, ¿no?, y renacer. O sea, eso también hay como un poco como una responsabilidad de la empresa que está siendo salvada, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que también se produce una ilusión. No hay que, probablemente se produce una ilusión. Supongamos que hay alguien nostálgico de Blockbuster y por lo tanto que dice, lo digo, que queremos salvar a Blockbuster. Claro. Y voy a comprar acciones y muchos vamos a comprar acciones para hacer que Blockbuster se salve y eventualmente las acciones de Blockbuster suben. Pero eso en términos estrictos no está salvando a Blockbuster. Claro. Bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque Blockbuster sigue siendo una empresa que ofrece un servicio que hoy día no es demandado por el público y que mucho público incluso desconoce. Es decir, mucho público desconoce las películas en VHS, ¿cierto? Claro. Y por lo tanto, es muy difícil que la empresa se salve bajo ese escenario. Y por lo tanto, creo que sería más bien poco probable que hubiera personas dispuestas a arriesgar su dinero en comprar paquetes accionarios de empresas que no han mostrado capacidad de adaptación a mercados nuevos, en el fondo. ¿Te fijas? Y ahí se produce esa dicotomía.
desde el punto de vista de lo que uno podría considerar como el activismo. Ok. Ya. Mira, hay otras preguntas que creo que las respondimos, entonces quería como a ver si a ti te parece como armar un poco un cierre, como sintetizando quizá los puntos que abordamos, lo que a ti te parece que es relevante de este caso y que nos quedemos con eso. O sea, ¿con qué nos deberíamos quedar de esta conversación? Bueno, primero yo creo que hay un concepto muy esencial que tiene que ver con que la sociedad, pero también los mercados no son estáticos. Siempre hay innovaciones, es decir, siempre hay actores que de alguna u otra manera van a generar innovaciones. Muchas veces nos van a parecer extrañas, otras mucho más entendibles, pero siempre la sociedad tiene un dinamismo que es muy difícil de predecir. No lo predicen ni los legisladores, no lo predicen los políticos, no lo predicen los académicos y tampoco lo predicen los agentes de la bolsa. Es decir, ese es un fenómeno que siempre está. Esto obviamente se produce con mayor fuerza en sociedades donde se permite la innovación o donde hay una mayor, digámoslo así, apertura a este tipo de cambios. Y por lo tanto, yo creo que es un elemento bien importante. Lo otro es que esos fenómenos de cambio y de adaptación finalmente obligan de alguna forma a los mercados, a los oferentes de los mercados y a las propias sociedades también a adaptarse. Y muchas veces en ese proceso algunos desaparecen, o lisa y llanamente pierden, y otros ganan. Es decir, esto es un flujo permanente de adaptabilidad. Y es un tema que está permanente. Y hoy día probablemente GameStop va a ser un tema que va a generar revuelo, que va a generar reflexión respecto a qué ocurre hoy día con el mercado, y probablemente el mercado de acciones va a adaptarse a muchos mecanismos. No sabemos si probablemente algunos van a decir, ok, abramos mucho más el acceso y la información para personas que quieran invertir pequeños montos de acciones, y ese sería un cambio y una adaptabilidad frente a un cambio que no fue deliberado, ¿cierto? Que es la irrupción, por ejemplo, en las redes sociales. Es lo que ocurre un poco también si nos fijamos en los medios de comunicación. Los medios de comunicación han ido adaptando los modos de hacer televisión, los modos de generar información, los modos de interactuar con el público, porque han tenido que adaptarse a un nuevo escenario que nadie, ni el más especialista en comunicación, probablemente pudo predecir. Y eso yo creo que hay que tenerlo presente porque eso es parte de la vida humana, finalmente. Sí. Y yo quiero sumar a estos puntos que tú crees importantes, que yo lo insisto siempre, que es, pese a todos los avances tecnológicos, pese como a toda la pirotecnia incluso y como herramientas que van haciendo que se desarrolle como el comercio internacional, sigue partiendo de la base de la confianza. Yo creo que eso es súper, súper interesante. Y que da como para otra conversación, ¿no? O sea, como que es impresionante que en esta conversación tan sofisticada, ¿no? O sea, estamos hablando como de las bolsas de comercio, de los hedge funds, de acciones, de reguladores, de estados. Volvemos a que la transacción parte con la confianza de dos partes y punto. O sea, no se firma un contrato antes de empezar a conversar. O sea, hay un incentivo que nos permite a dos partes sentarnos en una mesa y empezar a conversar y a intercambiar lo que tenemos para intercambiar, ¿no? Fíjate que lo que tú mencionas es muy, muy interesante en ese sentido, porque de alguna manera una pregunta que surge con GameStop, que yo creo que no está respondida aún, tiene que ver con el tema de la confianza que se produce en estas plataformas y en estos foros. Es decir, acá hay claramente confianzas que se construyen en función del manejo del conocimiento. Si hay un actor, ¿cierto?, en el foro que muestra una cierta expertise y un manejo de información respecto a un mercado o un ámbito como el mercado de las acciones, eventualmente eso genera un nivel de confianza que contribuye, por ejemplo, a que yo confíe e invierta mi dinero. Ese yo creo que va a ser un tema importante. Es decir, ¿cómo opera la confianza hoy día a través de mecanismos mucho más impersonales como las redes sociales y, por ejemplo, un foro como Reddit? Es decir, ¿cómo ahí opera la confianza? ¿Cómo opera, por ejemplo, la confianza a nivel del comercio electrónico?
que hoy día es muy predominante, ¿cierto? Producto de la pandemia, el comercio electrónico ha tenido un auge importante, un comercio electrónico que no está solo localizado dentro de los ámbitos de las fronteras de un Estado-Nación, sino que la gente hoy día puede comprar cosas a un país como China, Afganistán, no sé, donde sea, y en qué radica la confianza para hacer esa compra. En la confianza en la marca, en la confianza en la empresa, en el flujo de información, o en la confianza que generan otros usuarios dando sus recomendaciones. Yo creo que ese es un tema clave hoy día en términos del comercio, por ejemplo. Es como tremendo que termines así y no hayas partido así, porque eso me deja 10 preguntas, Jorge. Porque es el tema, es muy interesante. Bueno, yo creo que ya estamos como para empezar a cerrar esta conversación. Primero, te quiero agradecer el tiempo, tus palabras, tus reflexiones. Se me pasó volando este tiempo y me quedo de verdad con al menos 10 preguntas, así como para 10 conversaciones más. Creo que lo que pasa es que las conversaciones se inician, ¿no? No claro. Terminan. Y yo creo que acá se inicia una conversación. Y entonces te quiero agradecer a las personas que nos están viendo. Y entonces, no sé si tú quieres pasar como algún mensaje antes que cerremos. No, darte las gracias primero. Gracias a ti por la invitación. Gracias a la universidad. Creo que efectivamente, y tú lo dijiste, lo bueno es que queden preguntas, no que queden certezas. Y de hecho es como el lema de la universidad de ustedes también, es decir, que queden preguntas, que queden reflexiones. Yo creo que ese es el rol que deben cumplir hoy de una universidad, que eventualmente deben cumplir estas instancias, y por lo tanto, gracias a ustedes por tener el espacio y algunos minutos para soltar algunas ideas y dejar preguntas. Yo creo que eso es lo más importante. Súper. Entonces, bueno, gracias, Jorge. A todos a quienes participaron, ¿cierto?, de esta conferencia, donde conversamos como de las diversas derivadas, quizás, o de las diversas preguntas que nos deja el caso de GameStop. Yo los invito a todos cordialmente a que sigan nuestras redes sociales, especialmente nuestro Instagram, que es @epri_ufm, que está súper entretenido. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.